pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga. Como las mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, banderas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Es mi gente, tu hambre es mi hambre, tu rabia es mi rabia que no importa a nadie. Y mis ilusiones por querer ser alguien y a estar separados aquí entre dos calles. Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que siente y que ama, que lucha y trabaja con hambre de amor. Gente es mi gente, tu selva es mi playa, y a todos nos salva la misma ilusión. Pueblo que ría, que cante en las calles, que luche, que luche, que ame. Pueblo que ame. Un pueblo que ame. Un pueblo que ame. Si quieres encontrar ropa exclusiva para hombres, Bebé by Katy, la boutique con los accesorios, las carteras, los zapatos, sandalias, t-shirt, pantalones y una gran variedad de ropas exclusivas para que el hombre de hoy impresione al caminar. Bebé by Katy, con la exclusividad que anda buscando, en la Plaza Cristóbal Segundo Nivel, en la carretera Sánchez Madre Vieja Sur, con los teléfonos 809-288-3511 y 829-380-6614. Bebé by Katy, ropa exclusiva para hombres. Casa Vladimir, con las provisiones al por mayor, servicio a domicilio,
con amplio parqueo y siempre con los mejores precios del mercado. Casa Vladimir, en la calle Proyecto Los Nova, número 1, en el Centro Comercial Antigua Fortaleza. Ahorra y compra al por mayor. Casa Vladimir, con el teléfono 809-288-6469 y 809-528-3954. Casa Vladimir. Y recuerda, solo Dios salva. Para equipar tu hogar, Distribuidora del Sur. Estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. La odontología moderna exige estética, higiene y funcionabilidad. Todo esto lo encontramos en el Centro Odontológico Corazón de Jesús, con los profesionales altamente capacitados y biomateriales de la mejor calidad. Tenemos todas las especialidades en el área odontológica, con la dirección del Dr. Manuel Norberto. Estamos ubicados en la Avenida Constitución 132, con el teléfono 809-528-5303. Centro Odontológico Corazón de Jesús. Rapicompu, digitación de documentos, copias, envío y recibimos fax al 809-288-4800. Centro de llamada, cibercafé. En Rapicompu tenemos una impresora, un escáner, una fotocopiadora a tu servicio. Rapicompu, Avenida Constitución 102, frente a la policía, 809-288-4800. Agua Castalia, fuente de pureza, servicio a domicilio, 809-528-6161. Agua Castalia, fuente de pureza. Buenos días, sí, aquí estamos. Claro que sí, ¿qué pasó? Con siempre, claro, con una actitud positiva, independientemente de las dificultades, de los inconvenientes de la vida, aquí estamos. Y más que satisfecho, contento y feliz. Luego de la visita del señor presidente de la República al Instituto Politécnico Loyola, velo almorzar en ese comedor donde uno muchas veces se sentó a comer también. Ver al presidente interactuar, tomarse fotos con estudiantes y sobre todo dejar inaugurada una inversión de más de 75 millones de pesos. Y no solamente eso, sino el anuncio que hizo el rector Núñez, el rector del Instituto Politécnico Loyola, alrededor de 214 millones de pesos se van a invertir. Se inició también los trabajos, la construcción de un edificio para ampliar las aulas. O sea, que muchas de las cosas que nosotros hemos venido hablando ya, señores, se venía planificando en el Instituto Politécnico Loyola. Sin lugar a dudas que tenemos que sentirnos satisfechos con la visita del presidente de la República y una demostración también que las cosas son diferentes. Que las cosas ahora son diferentes y que podemos tener, señores, esperanza. Hay cuando uno ve un presidente que vino aquí a San Cristóbal hace un año, también conversó y habló con los estudiantes, se comprometió también con la rectoría,
de que la cosa iba a ser diferente. En ese entonces, muchos estaban un poquito, había gente negativa cuestionando que si era verdad o no, o que si era una promesa de campaña. Ya es una realidad el remozamiento del Instituto Politécnico Loyola. Y cuando hablamos de Loyola, hablamos, señores, de la gran cantidad de jóvenes, jóvenes que se están preparando, que se están educando, jóvenes que se preparan para contribuir con el país. Sí, porque cada joven que sale de ahí con criterio cristiano, con criterio de que las cosas se tienen que hacer bien, porque que tenlo yo la sabe, que saca chivo, ahí no hay tu tía, que hay mayor disciplina, y eso se aprende. ¿Por qué yo hablo de eso, señores? Porque eso me lo inculcaron en séptimo y octavo cuando estaba en Loyola. Y el que sale de Loyola o el que ha pasado por Loyola sabe que las cosas deben ser diferentes en la sociedad. A veces uno, como ser humano, se descarría, así se dice, se sale del carril, pero los principios de Loyola se mantienen. Y definitivamente que es una de los activos más importantes que tenemos la provincia de San Cristóbal. En ese sentido, hay que darle un voto de reconocimiento al presidente Danilo Medina, que en el día de hoy acaba de superar la gestión de Hipólito Mejía, que fue bueno en Loyola, que fue el que remozó el Auditorio Mayor y que también hizo inversión importante en el Instituto Politécnico Loyola. Pero en comparación con lo que ha hecho el presidente Danilo Medina, sin lugar a duda ya supera en mucho esa gestión de Hipólito Mejía. De Leonel no hay que ni hablar, porque Leonel no hizo nada prácticamente por Loyola. Creo que nunca vino a Loyola. Leonel Fernández no merece, con todo el respeto que él tiene, que uno tiene que, no, porque él es presidente de la República, pero en el caso de Loyola, el presidente Leonel Fernández fue un fracaso. Y tanto que se habló y tanto que se dijo. Gracias a Danilo Medina, señores, al presidente Danilo Medina, cumpliendo con lo que establece la Constitución, cumpliendo con lo que establecen las leyes y cumpliendo también con el compromiso que hizo con San Cristóbal, ahí se está invirtiendo. Ahí se puede ver. Lo lamentable es que quizás no podemos decir lo mismo, de otras gestiones que están manejando recursos del Estado y no tienen transparencia ni dan un informe. Y ni se ve en qué se están invirtiendo. Ahora, con esa decisión del presidente de la República de compartir con los estudiantes, dejar inaugurado toda la inversión que se hizo, se habla de 75 millones de pesos. Eso, señores, es para uno hoy sentirse bien y decir que las cosas pueden ser diferentes. Que podemos, señores, creer, podemos tener fe que las cosas son diferentes en el país, a pesar de que a veces no tenemos mucha confianza y tenemos tantas dudas que tenemos. Miren lo que viene para Loyola. Vamos, el rector de Loyola también habló de la inversión que se piensa que se va a realizar ya y se inició con la construcción de un edificio. Entonces, las inversiones van a seguir, no solamente lo que acaba el señor presidente de inaugurar, sino que las cosas van a seguir para bien en el Instituto Politécnico Loyola. Bien, le voy a decir lo que anunció el rector de Loyola, el balance y ofreció detalles de obras para iniciar. Por ejemplo, entre esta última incluye la remodelación del pabellón número 1. Las aceras, verja, parqueo y cancha.
que se estima unos 46 millones de pesos. También informó que será sorteada, oiga, sorteada, se va a hacer un concurso, una licitación pública, la construcción del Centro de Investigación e Innovación Científica, cuyo planta física y equipamiento se calculan a un costo de alrededor de 214 millones de pesos. Oigan, señores, un centro de investigación e innovación científica. Recuerden que Loyola celebra todos los años una feria científica donde los jóvenes ahí se la muestran sus innovaciones. De igual manera, señaló la licitación, la construcción de una residencia para 70 estudiantes de la región sur y este del país por un valor de 34.5 millones, más los 214 millones. El rector de Loyola, el señor Núñez, José Núñez, agradeció al presidente el apoyo brindado a Loyola, que según expresa será refundada con el objetivo de ajustarla a los nuevos tiempos y con estas inversiones va a ser reinaugurada. Eso es lo que se está haciendo en el Instituto Politécnico Loyola. Por eso, señores, que uno tiene que sentirse bien. Ven, Molván, siéntate aquí. Uno tiene que sentirse bien con esta labor y este trabajo que se viene haciendo de que sí se puede. Y invertir en la educación es fundamental y sobre todo en Loyola, cada día uno tiene que estimular y dar un voto de confianza. Ayer era un buen día para que los regidores del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal le hicieran una distinción al presidente de la República, declarándolo visitante distinguido. Pero como los regidores y el ayuntamiento andan en otra cosa, no se puede esperar eso. Pero nada, ya ello. Lo importante es que los estudiantes ahí reconocieron y apoyaron y qué bien se sintieron al ver al presidente almorzar entre todos nosotros. Molván también es de Loyola, Molván es educador de Loyola y también tiene su experiencia, Molván. Yo creo que es una inversión importante, ¿qué te parece? Claro, podemos decir que Loyola es una embajada del conocimiento, del desarrollo integral del ser humano. Hay que apoyarlo incondicionalmente, el pueblo también tiene que apoyar. Importante que nuestro presidente apoye un proyecto así, que ha dado tanto fruto a través de sus años, eso es motivador realmente. Y queremos que siga, que ese proceso siga, porque eso le agrega valor al elemento, la materia prima que es el ser humano. Es decir, en Loyola se trabaja con seres humanos, en integrarlos a la sociedad, fortalecerlos y que se desarrollen integralmente. Entonces, eso le agrega valor a San Cristóbal. Con la visita del presidente, San Cristóbal toma más valor porque una herramienta de desarrollo se está apoyando como debe ser. Tú sabes, Molván, que ahora que te veo a ti, que tú también eres parte de, quizá de una, que no eres católico, sino que eres de otra denominación, yo nunca he escuchado, Molván, nunca he escuchado que en Loyola se haya producido algún acto de discriminación o de cuestionamiento por asuntos religiosos. Yo creo que eso también es un valor agregado que tiene Loyola, independientemente que son jesuitas que dirigen esa institución, que hay monjas, siempre, y cuando habían unos retiros, siempre se respetaba que uno que otro estudiante no estaban de acuerdo, pero no había ninguna presión ni de ningún profesor ni ninguna autoridad. Y yo creo también que es un elemento también que uno tiene que resaltar, que independientemente de la formación que tienen los que dirigen esa institución, hay principios que respetan a los demás en su justa dimensión. No, porque es que Loyola está enfocado realmente en el desarrollo social y humano de la gente. Loyola respeta al ser humano como tal. Es una institución más que una institución religiosa, aunque lo tenga, pero el objetivo de Loyola es desarrollar al ser humano, y lo hace muy bien. Y desarrollar al ser humano significa respetar sus creencias, porque si tú anulas al ser humano, ya tú no lo estás desarrollando. Entonces Loyola tiene esa virtud de que permite que el ser humano tome sus propias decisiones y se desarrolle integralmente, porque
Loyola le saca provecho a que el ser humano se desarrolle, entonces le permite desarrollarse y que piense por sí mismo. Eso es importante. ¿Cuál es el tema de hoy, Morván? ¿De qué vamos a hablar? El tema de hoy es los deberes de los cristianos. Los deberes de los cristianos. Es muy fácil decir que somos cristianos. Es muy incluso el cristianismo está de moda. Todo el mundo dice que es cristiano. Pero hay condiciones para realmente ser cristiano. Y la gente no lo toma en cuenta. La gente quiere obtener los beneficios de ser cristiano, de estar en sociedades cristianas. Pero no cumple con ciertos requisitos para ser cristiano. Es decir, no son todo lo que están, ni están todo lo que son. Es un proverbio popular que dice bien, es decir, el hecho de que usted se llame cristiano, usted tiene que probar con los hechos, con sus obras, que realmente usted es cristiano. En la vida humana, religiosa, social, siempre uno tiene deberes y derechos y también tiene poder para ejecutar los deberes y derechos. Ahora, cuando se viola uno de esas, esos, pudiéramos decir, tres pilares que son, repito, los deberes, el derecho y el poder. Porque si usted tiene un derecho pero no tiene el poder para ejercerlo, no tiene nada. Usted le puede decir, mire, usted tiene el derecho a esa tierra, pero no tiene el dinero para comprarla, entonces no puede ejecutar el derecho. También hay responsabilidades, requisitos, pero hay que suplirle lo que para usted cumplir ese requisito. Entonces, la Biblia no es diferente, porque la Biblia es una carta de amor de Dios hacia los hombres. La Biblia no es para Dios, la Biblia no es para los ángeles, la Biblia es para los hombres, para que la usen y les sirva como elemento conector con Dios. La Biblia, insisto, es una carta de amor de Dios al hombre. Entonces, el tema es deberes sociales de los que nos llamamos ser cristianos. El primer deber va a la mujer, y a la mujer la condición de casada. Dice la Biblia en Colosenses 3, verso 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esa es la primera condición y se aplica a la mujer. Hoy día está de moda lo que es la liberación femenina, y la liberación femenina no es mala en sí misma. Ahora, el libertinaje femenino o la mujer querer imitar las malas cosas. Porque hay mujeres que creen que liberarse es hacer las cosas malas que hacía el hombre. Los extremismos y los abusos de autoridad, del autoritarismo que hacía el hombre. Ellas quieren ser igual para vengarse. Eso no es el feminismo auténtico. El feminismo es que la mujer asuma su rol de mujer. No que asuma o quiera vengarse haciendo cosas malas. Por ejemplo, el hombre amanecía, el hombre era mujeriego. Y hay un feminismo deformado que cree que haciendo el extremismo de lo que hacía el hombre, están haciendo feminismo. Es un feminismo vulgar, es un feminismo contaminante, es un feminismo cancerígeno. La Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta al hombre, como conviene en el Señor. Hay una condición de que la mujer debe sujetarse al hombre, y esa la hace más mujer. Y eso es lo que la Biblia le pide a la mujer, que se someta al hombre. Someterse no quiere decir que sea anularse, sino que se pongan de acuerdo, que cada uno ejerza su rol. No es que sean complementarios, que no sean antagónicos. Y sujetarse quiere decir, y más que al hombre, quiero aclarar que no es al hombre, es a Dios que uno debe sujetarse. Y Dios puso un orden, y en ese orden el hombre está como cabeza. Entonces Dios dice, sométete a mi orden. Ahora, un hombre que no está sometido a Dios, la mujer no tiene que someterse a él, porque estamos hablando del orden de Dios. Me explico. Si el hombre en el cual usted vive no está sometido a Dios, usted queda libre de someterse a ese hombre, porque es a lo que nos sometemos, y quiero ser reiterativo en eso, es a Dios, al orden de Dios, no al hombre en sí mismo.
Segunda condición, requisito, deberes que tenemos que cumplir. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y del amor que se está hablando, un amor sacrificial, el hombre se debe sacrificar por la mujer. El hombre debe proteger a la mujer. El hombre debe amar a la mujer, ser justo con la mujer, no abusar de ella, hablarle con verdad, no mentirle a la mujer y tener misericordia de la mujer, ayudarla, no dejar que la mujer tenga toda la carga del hogar, no dejar que la mujer se explote con los hijos, que se explote con los trabajos, no abusar de la mujer. El hombre no debe abusar de la mujer, permitiendo que se esté sobrecargada, que sea cocinando. Además, hay mujeres que cocinan, trabajan, atienden los hijos, y el hombre como si nada, como si no fuera asunto de él. Eso es un abuso. Aquí dice que los maridos deben amar a sus mujeres y no ser ásperos. Es una aspereza, dejarle toda la carga a la mujer. Es un abuso del hombre. Entonces, el hombre que ama a la mujer se somete fácilmente a ella. Eso es una condición. Miren que la Biblia es equilibrada. No solamente le exige a la mujer, también le exige al hombre de que debe amar y amar a la mujer. Más que respetarla, amarla. También dice a los... hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Una de las claves, una de las condiciones, Dios quiere que los hijos respeten a sus padres. Lamentablemente hoy día eso se ha roto y los hijos no respetan a los padres. Y por eso tenemos una sociedad como la tenemos, porque no hemos desconectado del orden de Dios. La idea central es los deberes basados en el orden de Dios. Los hijos no quieren respetar a los padres. Y eso trae una consecuencia de muerte, porque es una ley divina. Los hijos deben obedecer a los padres. Y cuando los padres se equivocan, ¿qué deben hacer los hijos? Seguirlos respetando, orarle a Dios para que sea Dios que convenza a esos padres. Si yo me someto a mis padres, en el caso de los hijos, entonces Dios convence a los padres. Hay que dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Entonces hay hijos que quieren tomar la venganza si el padre se equivoca. Yo una vez le estaba dando clase a jovencitos y yo le decía, cuando tu padre se equivoca, dale la queja a Dios, no a tus propios padres. Quéjate con Dios, no te quejes con tus padres. Quéjate con Dios, órale a Dios para que Dios entonces intervenga por ti y convenza y le dé un espíritu de convencimiento, de discernimiento a tus padres para que entiendan que ellos no tienen la razón. Pero no lo enfrente porque estás enfrentando la autoridad de Dios de forma indirecta. Y ojalá que los hijos entiendan esta situación, porque es orden de Dios. Otra cosa importante, dice, padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay padres que agreden a los hijos, que insultan, que dicen, tú no sirves, tú no das para nada. Y una palabra de un padre hiere más, porque uno entiende que los padres deben amar y proteger a los hijos. Entonces, hay padres que agreden a sus hijos. Miren lo equilibrado que es la Biblia. No solamente manda al hijo que obedezca al padre, manda al padre que no agreda al hijo, porque el padre está en autoridad. Entonces, si el padre con la autoridad que tiene no debe usar esa autoridad para reducir al hijo a un guiñapo humano, a un ser de segunda categoría, el padre también debe respetar al hijo. No puede abusar del hijo, no lo puede desesperar a algún punto en el cual el hijo tenga que desesperarse y vivir una vida desgraciada. Entonces hay padres que hacen eso. Entonces, miren lo equilibrado que es la Biblia. A cada uno de los entes de la familia le pone su responsabilidad para que haya paz, para que haya equilibrio. Pero ¿qué pasa? Que todos violamos lo que Dios quiere y Dios es la paz. Fuera de Dios no hay paz. Entonces, las mujeres quieren vivir a su manera. Los hombres quieren usar a las mujeres como un instrumento sexual únicamente, coger y dejar como un vaso plástico que tú lo usas, un vaso desechable, lo usas y después que lo usaste lo tira al zafacón. No, esa no es la intención de Dios. Y sin embargo el hombre quiere usar a la mujer solo como un instrumento sexual de placer temporal y no como un ente que hecho por Dios, como un ser que tiene dignidad, que hay que respetarla. Incluso algunas mujeres se irrespetan ellas mismas usando su cuerpo como forma de negociar y obtener recursos. Entonces,
asunto es que estamos violentando el orden de Dios y eso trae consecuencias, el tipo de vida que estamos viviendo. Cuando un hijo no obedece a su padre, no obedece la ley, no obedece la buena costumbre. Si usted no obedece a su padre que lo quiere, que se sacrifica por usted, ¿a quién usted va a obedecer? Y por eso vemos las cárceles llenas de jóvenes, delincuentes. Y la causa raizal es violar el orden de Dios. Y si los padres, si las autoridades promovieran este tipo de mensaje a través de todo, solamente los políticos promueven sus aspiraciones políticas para gozarse del poder. Pero ¿por qué estas buenas cosas no se promueven? ¿O acaso están jugando del equipo contrario? ¿O acaso están jugando para el diablo? Estas cosas debieran promoverse por la radio, por la televisión, en vallas publicitarias. Lo que pasa es que el hombre lamentablemente cree que sin Dios puede encontrar paz y felicidad y no se puede. Entonces, es un asunto del orden de Dios. Yo quiero insistir en eso. Ese es el mensaje. Los deberes basados en el orden de Dios. Y la Biblia sigue expresando ideas claras, ideas concisas para que mi vida, su vida, la vida de todos esté en paz. ¿Por qué no hay paz? Porque estamos violentando el orden de Dios. Sigue diciendo, siervos, obedeced a todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Cuando usted trabaja en una compañía, trabaje para Dios, no trabaje para su amo, su jefe, trabaje para Dios, para que usted vea que ese trabajo se va a convertir en algo interesante, gócese de la oportunidad que le da Dios de que usted puede tener un trabajo. ¿Cuánta gente está sin trabajo? Son muchas, miles y miles de gente. El que tiene un trabajo tiene que darle gracia a Dios y hacer su trabajo para Dios, no para agradar a los hombres, sino para... Cuando usted tiene un trabajo, es una bendición de parte de Dios. Entonces usted tiene que proyectar a Dios. Ser agradecido, somos malagradecidos. Hay gente con trabajo y se vive quejando. Hay gente que tiene la casa llena de comida y se vive quejando. Hay gente que tiene salud y se vive quejando porque son codiciosos. Solo quieren más y más y no mide lo que tienen. Usted tiene que hacer un inventario diario y hacer un inventario de lo que usted tiene. Y si hiciéramos eso, viviéramos más en paz. Pero solo queremos mirar lo que no tenemos, lo que no hace falta, pero no vemos lo que Dios nos da, la salud. ¿Cuánto cuesta la salud? ¿Cuánto cuesta tener un trabajo decente? Y hay gente que lo tiene y nunca está conforme. ¿Por qué? Porque somos mal agradecidos. Somos malos agradecidos porque no queremos darle la gloria a Dios, que para eso fue que hizo el hombre. Entonces, el trabajo debe estar gozoso. Hay gente que tiene un trabajo y vive refunfuñando y no le pregunta al que no tiene. Pregúntale a una gente que tenga 2 o 3 años sin trabajo, que si quiere trabajar, porque usted vea como los ojos le brillan, sin embargo el que tiene el trabajo no lo aprecia. Y eso es terrible, cómo el ser humano niega a Dios y se niega a sí mismo. Otra cosa, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Hay altos niveles de hipocresía en las actividades diarias del ser humano. La hipocresía es una contraria a lo que es el amor. La hipocresía es un simulacro de un amor falso. Es amor falso, es hipocresía. No sea hipócrita, haga la cosa de corazón. Si usted le regala algo a alguien, hágalo de corazón. Si usted le da una bendición a alguien, hágalo de corazón, no lo haga solo de labios. Si usted va a regalarle una limosna a alguien, hágalo de corazón, no lo haga para que la gente lo vea, no lo haga para llamar la atención, hágalo de corazón. Si quiere darle una oportunidad a alguien, hágalo de corazón y Dios lo va a compensar. Otra cosa importante que dice la Biblia, como para el Señor y no para los hombres, no viva para el aguaje, la llante, para que lo vean los demás, viva para Dios, viva para que Dios lo vea, por Dios. Y usted verá cómo la vida le va a cambiar, cómo todo va a cambiar. Va a entrar en otra dimensión y va a tener paz. Y la gente va a comenzar a seguirlo porque usted va a proyectar la luz de Dios. Porque a Cristo el Señor servís. Es decir, el que vive aquí tiene que vivir para servir a Cristo. Si usted es político, por Dios,
usted tiene que servir a Cristo. Si usted es ama de casa, a veces los esposos no son tan buenos como quisieran las esposas, pero no le sirva a su esposo, sírvale a Cristo. Cuando usted va a su esposo tal vez no se merezca el amor, el cariño que usted tiene, pero sí Cristo se lo merece. Entonces, sírvale a su esposa como si le estuviera sirviendo a Cristo. Trabaje en su trabajo como si estuviera sirviéndole a Cristo. Y usted verá cómo va a cambiar todo. Sírvale a sus hijos como le estuviera sirviendo a Cristo. Sírvale a todas las personas como si le estuviera sirviendo a Cristo. Usted verá cómo todo va a cambiar. No va a tener resentimiento, porque Cristo le va a pagar todo lo que usted haga en su nombre. Otra cosa importante. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es decir, que todo lo que usted hace para Cristo, Cristo le va a compensar. Óigalo bien. Todo lo que usted hace para Cristo, no pa, ahora si usted lo hace para usted mismo, usted tendrá que buscar su recompensa. Pero si usted lo hace para Cristo, usted es profesor, hágalo para Cristo, no para su jefe, no para llamar la atención, hágalo para Cristo. Usted verá cómo esa clase se va a poner tan interesante. No va a hacer diferencia de los estudiantes, no va... Todo lo que usted haga, si lo hace para Cristo, usted verá que va a haber algo especial en ese momento y va a tener energía renovada para hacer las cosas. Practique esto. Esto es para que usted lo practique, no solamente para que lo escuche. Haga esa práctica en el día de hoy y durante esta semana. Todo lo que usted vaya a hacer, digo, lo voy a hacer para Cristo. Haga ese ejercicio y luego mida los resultados, que son bien interesantes. Además dice, porque a Cristo el Señor servir, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es decir, pero si usted quiere vivir en vía contraria de Jesucristo, usted va a recibir todo lo que es injusticia, lo que usted ha sembrado. Es decir, hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Que usted recoge lo que usted siembra. Si usted siembra maldad, maldad va a recoger. Si usted siembra odio, odio va a recoger en mayor cantidad. Si usted siembra desengaño, desengaño va a recoger. Si usted siembra hipocresía, hipocresía va a recoger. Lo que usted siembre, sea bueno o sea malo, eso es lo que usted va a recoger. No espere otra cosa. Si usted es hipócrita, se va a rodear de hipócritas. Si usted es mentiroso, se va a rodear de mentirosos. Si usted es engañador, se va a rodear de engañadores. Si usted es adúltero, se va a rodear de adúlteros. Si usted es ladrón, se va a rodear de ladrón. Y esos mismos ladrones le van a robar a usted. Y así, y son principios que el mismo Dios ha declarado. Si usted produce paz, se va a llenar de paz. Si usted produce guerra, se va a llenar de guerra. Mire, una de las cosas, uno de los conflictos que está hoy el día es el conflicto palestino-israelí. Pero usted sabe que en la Biblia hay algo que Jesucristo le dijo al pueblo de Israel. Jesucristo le dijo al pueblo de Israel, ¿cuántas veces yo he deseado tenerte como tiene la gallina los pollitos y tú lo has negado? Y está hablando del pueblo de Israel que negó a Jesucristo como el Mesías. Y la Biblia dice, no me veréis hasta que no diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Quiero decir, Israel no va a tener paz hasta que no reconozca a Jesucristo como su Mesías. La paz de Israel, la guerra de Israel, es la ausencia de Cristo en el pueblo elegido por Dios. Una de las preguntas más difíciles que uno pudiera responder, que me han hecho a mí esa pregunta, ¿por qué Dios eligió al pueblo de Israel si Dios no hace acepción de personas como su pueblo? Lo primero, que Dios escogió al pueblo de Israel por incompetente, para que cuando Dios actuara en el pueblo no se achacara la gloria de Dios para ellos. Eso es lo primero. El pueblo de Israel era un pueblo nómada, un pueblo que no tenía una cultura definida, un pueblo que no construía nada, eran nómadas, vivían en tiendas de campaña, era un pueblo que no tenía una cultura fuerte,
y Dios lo elige, y a partir que Dios lo elige, comienza a gloriar y le hace un rey y le hace uno de los templos más hermosos que se han construido a través de los tiempos. Pero, lo que se quería era que, ahora, otra cosa importante, Dios elige a Israel para que a través de Israel sea bendito todas las naciones, es decir, Israel está, el pueblo de Israel, la ciudad de Israel, el terreno de Israel, está ubicada en el centro del mundo prácticamente, y a través de Israel se tiene contacto con el mundo entero, es un centro, Israel es, se dice que Israel es el centro del mundo, y a través de Israel se ponen en contacto con todas las naciones, y el hecho de Dios estar en Israel era una proyección de que todas las naciones iban a ser benditas. Incluso hay una declaración en la Biblia que dice, Abraham le dice que en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, no hay acepción de personas. Se eligió un elemento que es Israel para que a través de Israel naciera Jesucristo y que a través de Jesucristo todas las naciones sean benditas. Es decir, que no hay acepción de personas ahí, sino que se eligió un elemento, un grupo, para que nazca Jesucristo y que luego todas las naciones sean benditas. Es decir, el protagonismo de Israel ya pasó. Quien él es el protagonista ahora es Jesucristo. Y en Jesucristo usted puede ser bendecido. En Jesucristo su familia puede ser bendecida. En Jesucristo la República Dominicana puede ser bendecida. Ahora, hay que volver a lo que es el orden de Dios. Hasta que no nos alineemos con Dios, la paz no se va a alinear con nosotros. Y para usted, esto puede resultar muy sencillo. La gente piensa que el problema de la República Dominicana o del mundo es económico. No, hay dinero de más, hay propiedades de más, hay tecnología de más. El problema no es económico. Lo que pasa es que el pecado se proyecta a lo económico. Pero el problema es el pecado del hombre. ¿Y qué es el pecado del hombre? Desobediencia con Dios, en sentido genérico. El pecado capital es haber desobedecido a Dios. El pecado de los padres es no obedecer a Dios. El pecado de la mujer es no obedecer a Dios. El pecado de los hijos es no obedecer a Dios. El pecado de los políticos es no obedecer a Dios. El pecado de los alcaldes es no obedecer a Dios. El pecado de todo el mundo es no hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces, y se refleja en la economía, se refleja en la familia, se refleja en las sociedades, se refleja en los cabildos, se refleja en la educación, se refleja en todas las áreas. No es raro que la educación más potable, más eficiente, venga dada de la mano de religiosos. No es una coincidencia que las mejores universidades, los mejores institutos, sean de gente que es profesa algún tipo de religión, porque en mayor o menor medida los religiosos respetan a Dios y eso hace que venga el progreso. Déjeme decirle, el progreso, la prosperidad depende de hacer lo que Dios quiere. Los países ricos en su raíz, en su base, son países de base cristiana, aunque muchos ya lo están negando, están negando a Dios, pero todos los países que tienen prosperidad son países de base cristiana. Y una familia cristiana produce más profesionales que una familia que no es cristiana. Una familia cristiana come mejor que una familia que no es cristiana. Una familia que es cristiana apoya más sus hijos en la universidad que una que no es cristiana. Hay sus excepciones. Y las excepciones son gente que tiene, que aunque hoy día nieguen a Cristo, tienen cultura o base cristiana. Entonces, el mensaje es claro. Si usted se quiere hacer el loco, hágase el loco, pero va a tener sus consecuencias. Hay gente que se hace loco con las cosas de Dios. Y una de las cosas que dice la Biblia es, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
Es decir, que la palabra de Dios, si usted mete la palabra de Dios en su casa, en su matrimonio, va a funcionar su matrimonio. Si usted mete la palabra de Dios en el ayuntamiento, va a funcionar el ayuntamiento, el cabildo. Si usted la mete la palabra de Dios en la política, va a funcionar la política. Aquí lo dice bien claro. La palabra de Dios debe abundar en mi vida, debe abundar en tu vida y debe abundar en todo lugar que se quiera la paz, que se quiera la prosperidad, que se quiera el verdadero amor. El amor auténtico viene de Dios. Fuera de Dios no hay un amor verdadero, un amor auténtico. El amor se deforma fuera de Dios. Es sumamente importante que el que quiere tener hijos funcionales se lleve de esto. Que el que quiere tener un matrimonio funcional, que se lleve de la palabra de Dios. Que abunde la palabra de Dios en su hogar y que la practiquemos, porque muchas veces resulta que hablamos mucho de Dios, pero no practicamos lo que Dios dice. Y eso es tan malo como no escuchar la palabra de Dios. Porque ¿qué hay que hacer con la palabra de Dios? Hay que escucharla, pero hay que aplicarla para que luego pueda transformar nuestros corazones. Hay que practicar. ¿Qué dice la palabra? La fe sin obra es muerta. La palabra escuchada, sin acción, no sirve para nada. Debemos ser informados por Dios, formados por Dios y transformados para Dios. Ese debiera ser la rutina diaria. Porque ¿qué dice la palabra? Y eso usted lo sabe y lo ha escuchado. Mas buscad el reino de Dios y su justicia y las otras cosas os serán añadidas. Ahí está el gran error, que estamos buscando las añadiduras antes que a Dios. Y no le pueden salir bien las cosas, porque Dios, tú le haces caso a Dios, Dios te hace caso a ti. Si tú le haces caso a los asuntos de Dios, Dios hace caso de tus asuntos y te ayuda a sobrellevar tus dificultades. Es mejor con Dios que sin Dios. Y la gente que vive sin Dios vive destrozada, degenerada, en las cárceles o están en el cementerio a destiempo, porque la vida está escondida en Cristo. Y Cristo es la manifestación tangible de Dios aquí en la tierra. Si usted no ama a Cristo, usted no ama a nadie. Si usted no ama a Cristo, usted no se ama a sí mismo. Por eso hay gente que se suicida, por eso hay gente que no le importa matar a los demás y matarse a sí mismo, porque no han aprendido a amar a Cristo. Porque el amor es la autoría de Cristo en los corazones de los seres humanos. ¿Resulta platónico? No, es práctico, porque Cristo lo practicó. Cristo vino y compartió con nosotros y cargó todos nuestros pecados para que nosotros no tengamos excusa de vivir una vida de pecado. Claro, el pecado gravita en nosotros, pero si permitimos que Cristo esté en nosotros, ese pecado queda anulado. Y la gente no quiere usar a Cristo. Pruebe a Cristo, hay gente que prueba droga, hay gente que prueba alcohol, hay gente que prueba comida, hay gente que prueba muchísimas cosas, pero no quiere probar a Cristo. Pruebe a Cristo en este día, pruebe a Cristo en esta semana y no se va a arrepentir. Y luego usted va a dar el testimonio de que Cristo es la solución de todos sus problemas. Cristo es la solución. Y si usted busca a Cristo, lo va a encontrar. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, esperamos que estas palabras no entren por un oído y salgan por otro, porque realmente la plenitud de la vida está en Cristo. Que pase muy buen resto del día. Si quieres encontrar ropa exclusiva para hombres, Bebé by Katy. La boutique con los accesorios, las carteras, los zapatos, sandalias, t-shirt, pantalones y una gran variedad de ropas exclusivas para que el hombre de hoy impresione al caminar. Bebé by Katy, con la exclusividad que anda buscando. En la Plaza Cristóbal Segundo Nivel, en la carretera Sánchez Madre Vieja Sur, con los teléfonos 809-288-3511 y 829-380-6614. Bebé by Katy, ropa exclusiva para hombres.